canal están en Pink Love. Bienvenidos a este espacio, yo soy Helen y estoy súper contenta de poder traer una idea más para ustedes. Y en el video de hoy quiero enseñarles a hacer esto que tengo aquí atrás. Es un tipi y lo realicé con cosas que ya tenía en la casa. Utilicé una sábana vieja, un cubrecamas que yo sé que ya no voy a volver a utilizar. Y también utilicé uno de los protectores de la cuna de Emiliano que él ya no está usando. Entonces dije, lo tengo ahí arrumado, no encontré a quien regalárselo y por qué no reutilizarlo. Entonces yo espero que esta idea les sea de gran ayuda a ustedes también. Espero que este video les guste mucho y que lo recreen para sus hijos, para sus sobrinos, para sus primitos, para quien sea, que realmente es una idea maravillosa. Emiliano está encantado con su tipi y no se la pasa sino ahí metido jugando. Entonces bueno, me pareció chévere compartirles la idea. Yo espero que les guste mucho este video y vamos a ver. Y bueno, mis amores, los materiales que vamos a utilizar serán estos palitos de bambú que los conseguí en una finca a la cual voy seguido. Y bueno, conseguí estos 4 palitos, o también los pueden comprar. Si no tienen de estos, pueden utilizar palos de escoba. Voy a utilizar esta mantita vieja, una sábana que ya no utilizo, y compré este fique o cabuya, o ustedes pueden utilizar lana o cualquier otra hilo que les sirva como para atar y para decorar también. Voy a utilizar tijeras, silicón caliente, hilo y aguja porque vamos a coser un par de cositas. Y ok, esto que les estoy mostrando aquí es un protector de cuna que Emiliano ya no va a volver a utilizar porque es muy pequeño. Y lo que voy a hacer será cortarlo en partes iguales y luego unirlo por los bordes para crear como una especie de colchoneta. No sé si me haga entender, pero bueno, crearé como la superficie para que Emiliano pueda estar cómodo en su tipi. Y ahora sí vamos a comenzar, y lo primero que vamos a hacer será tomar nuestros 4 palitos, o si ustedes quieren nomás pueden ser 3, no importa, el tipi puede tener 3 palitos nomás. Y bueno, vamos a empezar a atarlos. Yo voy a tomar una parte de esta cabuya o de esta fibra. Voy a cortar un trozo algo largo para que me alcance a darle varias vueltas a los palitos. Voy a empezar a atarlos, a pasarlo por entre los palos. Primero voy a hacer un nudito en este, voy a tratar de hacerlo así súper fuertecito. Si ustedes no tienen la suficiente fuerza, pídanle ayuda a alguien porque realmente es difícil para que queden así como fuertes, para que queden bien pegaditos, es difícil. Entonces creo yo que hay que pedir ayuda. A mí no me fue tan mal, pero bueno, creo que sí le faltó un poquito más de firmeza. Entonces un poquito más de fuerza hubiese sido maravilloso. Ahora le vamos a hacer este nudito, y yo lo que hice fue pasarlo como por entre todos los hilos y dejar un pedacito, una orejita por la parte de afuera. Miren así como se ve ahí, lo alé hacia atrás y escondí los hilitos que quedaron sueltos. Así, y ahora sí voy a empezar a abrir los palitos. Tú los puedes abrir en la dirección que tú quieras. Vamos a empezar a armar nuestra estructura y bueno, vamos a abrir los palitos. Así como lo pueden ver ahí en el video, ustedes deciden qué tan grande quieren su tipi y así es como va a quedar el mío. Más o menos grandecito, desafortunadamente no tengo mucho espacio. Pero bueno, cuando ya los he abierto, ya cuando los tuve abiertos, lo que hice fue amarrar otra vez todos los palitos con otro pedacito de fibra para que no se fuesen a soltar por nada del mundo. Ok, hagan mucha, mucha fuerza. Y si no la tienen, pidan ayuda, por favor. Ok, así nos queda. Y aquí les muestro así de grandotota. Es la cobija que voy a utilizar. Y aquí lo que hago es ponerla, la dividí a la mitad y la puse de arriba hacia abajo. Así como lo ven ahí. Es súper fácil, solo es extender la cobija sobre esto. Y ahora con hilo de aguja voy a coser solamente la punta de arriba de la cobija. Y así tiene que verse. Esta parte de adentro que les estoy mostrando ahí, lo único que hice fue doblar la cobija, como ya lo dije, hacia adentro y prensarla con los palitos. Así es como se ve. Ahora aquí lo que estoy haciendo es por detrás del tubo, detrás del palito, estoy pasando aguja e hilo para que no se me mueva la cobija y no vayamos a correr el riesgo pues de que se nos caiga la cobija o que se nos esté corriendo y no se quede fija. Le hice varias vueltas con aguja e hilo y quedó fija. Si
ven, queda súper fija. Ahora voy a tomar la sábana que ya no utilizo, esta sábana es, la tenía en el archivo para botar. Y bueno, decidí reciclarla porque vi esta idea en Pinterest y mi amiga Lisa, del canal Lisa Will, te mando un besito Lisa, ella me dio esta idea porque su hija Victoria también tiene uno y me pareció preciosa y quise hacerlo también para Emiliano. Y bueno, aquí lo que voy a hacer son unos triangulitos de esta tela para adornar nuestro tipi. Tú puedes hacer unos banderines o puedes buscar alguna tela para hacer algunos parches sobre la cobija de nuestro tipi o sobre la carpa del tipi para que se vea mucho más bonito. Esto se hizo largo este video, pero créanme que vale la pena, Emiliano está feliz. Así me quedaron los triángulos, hice dos unidos y uno suelto para poderlos manejar un poco mejor. Ahora los vamos a pegar y los voy a pegar con silicón, que es mucho más fácil, los puedo despegar y pegar cuando yo quiera, cuantas veces quiera para lavarlo. Entonces bueno, lo puedo pegar con silicón y pegué estos dos a los lados y este enfrente para que se vea así como la puntica del pico enfrente y se ve precioso. Ok, así se va viendo y ahora vamos a decorar los palitos que quedan en la parte de arriba y yo corté tiras de esta fibra y la puse en redondo alrededor de los palitos, lo enrollé. Así como pueden ver ahí en el video, me parece que se ve precioso. Si tú no tienes de esta fibra, lo que puedes hacer es utilizar lana. Con estos pompones y este pedacito de fibra voy a hacer un lacito. Entonces voy a pegar los pompones a la fibra para luego envolverlos en el tipi y que decoren súper bonito. Nada que el silicón caliente no pueda hacer, yo amo el silicón caliente. Y bueno, ahora los voy a enrollar, así como ven ahí, los voy a enrollar. Ustedes los pueden poner así o los pueden poner que cuelguen, bueno, como ustedes prefieran. Yo decidí enrollarlos así, como de frente al tipi. Y se ven preciosos, miren qué bonitos se ven. Y eso que no soy la más experta haciendo pompones. En la cajita de información voy a buscar un video en el cual aprendí. Y es muy bueno el video y se los voy a dejar para que ustedes puedan aprender también. Aquí lo que hice fue colgar esa lana que pueden ver ahí que cuelga. Y a esa lanita le fui pegando pompones. Pero si ustedes no los quieren colgando, lo pueden hacer de cualquier otra manera. Yo lo que hice fue luego empezar a pegarlos a los palitos y también se ve precioso. Eso es opcional, si ustedes lo quieren pegar así en la cuerdita o pueden hacer pompones más pequeñitos, queda mucho más bonito. A mí la verdad como que no me gustó mucho porque los pompones me quedaron un poco grandes y se veía como desproporcionado todo, entonces lo que hice fue retirar los pompones y volverlos a pegar, pero sobre ya la base del palo. O sea, no me gustó así, entonces aquí enrollé la lanita como para hacer decoración y sobre la lana puse el pompón y ahora sí me parece que se ve bellísimo. Ok, y ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra super colchonetita. Y esto es bueno porque vamos a reutilizar. Yo desafortunadamente no encontré a quien regalarle esto, que es un protector de cama muy bello. Estos son los que se le ponen alrededor a los bebés para que no se golpeen en la cuna. Pero bueno, decidí reutilizarlo así porque mi mamá hace algunos años lo reutilizó así y me acordé de esta idea y dije, no, pues la voy a hacer igual. Y lo que voy a hacer es ahí, como les estoy señalando, los bordes los voy a unir. Voy a unir todos los bordecitos para crear un solo rectángulo grande y bueno, esa será mi super colchonetita. Aquí, mientras yo coso la colchonetita, mi hermana cortó estos mini banderines. Estos son chiquiticos. Miren ahí, también los cortamos de la sábana. Y ella los va a unir porque cortó dos tiras, entonces los va a unir ahí con un puntito de silicona. Y estos los vamos a poner por la parte de adentro del tipi, como para que cuando el bebé entre vea sus banderines ahí arriba. La verdad es que se ve precioso. Emiliano está feliz con su tipi y no lo sacó de ahí.
Si tú no tienes hijos, no tienes excusa. Aquí hay una tía enamorada ayudándome a hacer todo para Emiliano. Como yo siempre les he dicho, ella siempre está súper pendiente de todo lo que hago y me colabora con todo. Entonces, bueno, mírenla, ahí está colaborándome con esto. Las banderines son hechas por ella. Y ahora sí, ella los va a pegar dentro de el tipi. Y lo que hicimos fue como rodear los palos por la parte de adentro, meter los banderines por la parte de adentro del tipi e irles poniendo un puntito de silicona para que no se muevan por nada del mundo, queden fijos y no se vayan a caer. Y bueno, así se ven y no pueden verse más bellos. A mí me encantó cómo quedó esto. Me parece que se ve muy muy lindo y miren, hace como contraste con el triángulo de la parte de arriba, como que le da otra forma, se ve con otro estilo y me parece que se ve muy muy bonito. Así es como nos va quedando nuestro tipi. Y ahora vamos a hacer unos cojines y estos cuadros también los cortamos con mi hermana y voy a juntar las dos partes de enfrente de la tela, los dos derechos de la tela, y voy a empezar a pegarlos con silicón por los bordes. Y al final, en uno de los bordes, solo voy a dejar un pedacito sin silicón, así como ven acá, para poder rellenarlos. Estos son cojines que hicimos también con la sábana. Recuerden que hay que reutilizar. Y esta es una idea bonita porque podemos ponerles algo diferente a nuestros chiquitines sin gastar un solo centavo. Así es como nos queda nuestra colchonetita y ya nuestros cojines pegaditos y con silicón el acabado parece de costura. Miren qué bonito y acogedor se ve. Emiliano realmente, les cuento que le encantó. Y ahora yo corté estos dos cuadraditos de tela, mi hermana me los ayudó a cortar y los voy a pegar como parches en la carpa. Ahí al fondo irá uno de nuestros parches. A mí realmente me fascinó el resultado. Yo espero que a ustedes también les haya gustado. Así es como se ve. Ya solo me faltaba ponerles los juguetes. Y miren qué bonito quedó. Realmente bello. Ahí está Emiliano jugando ya porque le encantó su huequito. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Ya. Y bueno, mis amores del mundo entero, eso fue todo por el videito del día de hoy. Yo espero que realmente les haya gustado. Si no se han suscrito, no olviden suscribirse aquí debajito en el botón rojo que dice suscribirse. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Y si pueden seguir viendo estos videitos que yo hago, que siempre me gusta cómo reutilizar cosas. No olviden que tenemos Facebook, también se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Por si de pronto ustedes recrean esta idea o recrean alguna de las otras ideas que yo tengo en mi canal, me dejen fotitos, me posteen esas fotos para yo poder ver que realmente esto les gusta y les es útil. Y bueno, mis amores, entonces ya no es más. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.